En la jornada de ayer no hemos recibido ninguna oferta de parte de la provincia, quedamos en volver a reunirnos en comisiones técnicas a partir de día lunes, donde evaluaremos este, en, en dos subcomisiones, una de condiciones y medio ambiente de trabajo y otra de salarios, cuáles van a ser las, este, los lineamientos de la propuesta que va a efectuar la provincia. Eh, ¿Ustedes calculan que va a haber un ofrecimiento certero en relación a lo que ustedes están solicitando? Si bien no habla ni de piso ni de techo el gobernador, ¿hay ya una idea general y ustedes ya manifestaron que no alcanza? Bueno, ayer hemos vuelto a ser claros, digamos. Nosotros necesitamos que sobre la semana que viene la oferta salarial se, se encuentre formalizada y. Eh, claramente no vamos a aceptar ni techos este, ni pisos a la discusión salarial, especialmente si los este, parámetros en los que se va a realizar la misma tienen que ver con el 20, 25% que ha planteado Nación. Nosotros entendemos, y esto lo hemos dicho claramente las autoridades de la provincia, que Santa Fe tiene que tener su negociación independiente, su negociación autónoma, como lo ha tenido siempre. Este, la paritaria nacional es una referencia, pero no es una limitación para nosotros. Eh, y en ese sentido aspiramos a que el gobierno de la provincia de Santa Fe tenga la facilidad suficiente y la disposición suficiente como para poder negociar de manera independiente de los demás poderes. ¿Cómo calculan que será esto de cara al 29 de febrero, que es la fecha oficial para el inicio de clases? Si la propuesta está la semana que viene, hay tiempo para que los sindicatos, de acuerdo a sus modalidades, en el caso de Sadop, es la este, reunión de delegados, podamos avanzar en las consultas, no, no habría problemas. ¿Calculan esto? que sí, que en la semana del 18-19 estará? Sí, nosotros entendemos que sí, que la semana que viene va a estar, este, y durante la semana siguiente se tomarán las decisiones respecto de la oferta, digamos. En este sentido, lo que nosotros esperamos es que eh, la oferta sea razonable y que nos permita eh, avanzar sobre, sobre otros, sobre otros aspectos también que, que son de interés para los, para los docentes.